estamos? Esto es Noche con Sabor. Soy su chef, Juan Carlos Gutiérrez. Aquí mi productora me está diciendo belleza. Ya le puedo decir de qué se trata. Hoy tenemos un super programa espectacular, como todas las noches. Gracias por estar ahí. Gracias por estar a las 8:30, de lunes a viernes y sábado, domingo, en repetición. El mejor programa de cocina de la televisión en las noches nicaragüense. Hoy tenemos una ensalada. Me han estado pidiendo ensalada. Vamos a tratar de hacer ensaladas hoy, mañana. Vamos a ver qué día y después volvemos. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo la semana de ensalada, la semana de los tacos, etcétera? Pero tenemos a dos invitados espectaculares. Dos chavalos que no solo son comunicadores, nos entretienen, son galanes. Pasa mucho que los escuchamos y no sabemos cómo son. Tenemos a dos chavalazos aquí que nos van a hablar lo mejor de lo mejor de la radio nicaragüense, como es la Radio Futura 91.3, ya saben, FM, nada más y nada menos, que son nuevos, se unen a la familia de la Futura. Así que vamos a presentarlos aquí. Uno de ellos es Harold Castro y DJ Cherry. Más adelante. Esto viene chavacante, vamos a romper. Esto va a ser una cosa de locos hoy, ¿ok? ¿Cómo hablas tú, Charlie? Yo pensé que fingían la voz, pero así es tu voz, loco. No, ya sabes cuál es la típica broma de los locutores. La típica broma de los locutores. Pregúntame, ¿cuál es la típica pregunta de los locutores? ¿Y soy locutor? Sí, loco, soy locutor, mucho gusto, trabajo en la Futura. La chavala te pasa bastante. Ah, sí, la verdad que sí pasa, chef. Sí, ¿verdad? Pero tenemos que controlarnos un poquito. Mirá, la está partiendo la Futura. Porque yo tengo a mis amigos de la Futura que han estado acá. Ah, la Marucangulo, que no ha vuelto, la estoy esperando. Hay que invitar a la Maruco, sí, si no se va a poner celoso. Quedó seguir a cenar conmigo. Es la manager de nosotros. Ah, sí, quedó. Es la manager, exacto. Ya mire que estamos mejorando la imagen, Maruco. Es broma. Chavalos jóvenes, sangre joven, lo que es para mí el top 2, porque para mí, pues yo no debería decirlo, pero para mí solo hay dos radios increíbles en Nicaragua y ustedes están peleando el siempre el primer lugar, por no decir el primer lugar. Sí, exacto. Bueno, muy orgulloso, de verdad, chef, por estar en su programa, el chef Charlie. Yo quería ya estar. Es primera vez, chef, que yo estoy en un programa así como con el de usted. No, la lista es grande, la lista de espera es grande, pero nuestra productora va escogiendo ahí a los mejores. Y bueno, ahora los nuevos integrantes de Futura, Harold Castro. Ya no soy el niño, porque así me llamaba antes en la radio donde estaba, pero ahora los oyentes de la Futura me dijeron, no, vos estás entrenando la Futura, vos necesitas otro nombre que nosotros te pongamos. Entonces fueron tan inteligentes que me pusieron el baby. Ya no es el niño, no es el niño. Ahora no, es el baby. No, pero, bueno, el baby está bonito, son un chavalo galán y te va con la... Aguanta. Yo he mirado que muchas chavalas llaman a la radio. Sí. Y el bastante que manda, dice el DJ Sheriff. Y, ¿pero por qué? Aquí tenemos a Sheriff. Dice el que soy el alguacil, dice. Ah, ¿sí, tío? El que vos sabés que el alguacil es el que manda en el pueblo. Ah. Y contame, ¿cómo es la química? ¿Cómo es? A ver, todo el mundo los escucha. Sí. ¿Cómo es? Yo los escucho. Pupas en el carro. Y sí, hombre, dale, aquí viene el fulano y viene la mengana. ¿Sí es tan alegre dentro de la radio? Sí. ¿O solo es un... O es mentira, o es puro parapeto. Dependiendo de la vibra. Mire, para que este hombre se active, tiene que poner tres parlantes en la cabina. Si no hay tres parlantes en la cabina, no hay buena mezcla. Y yo he mirado que cuando está la canción, la cantan, la tararean. Sí, es así. Vamos con la música, la sentimos. Sí, es así. Alegrísimo. De hecho, que nosotros representamos traguito. El... Ay, muchas gracias. Traguito de agüita carbonatada. Cuidado. ¿Ah? Y vamos a hacer algo. Vamos a decir que apunten la receta. Ok. Porque vamos a cocinar. Vamos a hacer una ensaladita. Vamos a hacer una ensaladita tipo argentina. Una ensaladita porque ya no es. Para que no nos parezcamos a la Maruca ni al Chico Problema. Sí, dice. Yo me compré este cortecito ahí en San Martín desde la vez pasada. Qué y rico. Tenía otro. Y van a ver qué delicioso nos lo vamos a comer. Por favor, apunte. Sencillísimo y rápido. Vámonos, apunte. Ahí está. Ahí tenían la receta, Se mira Deli, chef. Mira, te está diciendo la productora, ella que dice que es romántica. Ajá. Dice que, ¿cómo enamora un locutor a una mujer? ¿Cómo la piropea? Porque ¿cómo enamora la piropea? De otra cosa. Una chavala ahí, ¿qué le diría? Amor, ¿qué canción querés que te ponga?
La confiable. Esa es la confiable. Esa es la confiable. Qué animal que son. O la otra. Dale, amor, ya te pongo tu música. Y te la tenés que poner ahí nomás, porque si no la pones ahí nomás. Ya dice, nunca ese más. Tipo Betty la fea. Qué divino. Gracias, mi amor. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso. Era como va, delicioso. Mira cómo va ese pedazo de carne. Vamos a mandar al tips de la noche, ¿te parece? Pero lo vamos a mandar con voz de locutor. Okay. El tips de la noche. Así, el tip de la noche. Sorpresa, lo nuevo, lo que nadie sabe. Con ustedes en Noches con Sabor, el tips de la noche. Me gustó, vamos a grabarlo. Bueno, verdad, chef. Vamos a decirle al productor que lo grabe para que lo Hay pide. Que hacerle un par de sellos para el programa. No importa que yo de gratitud se lo doy. ¿Usted sabe que eso vale unos $120? No por eso te van a dar más carne que a mí, mano. ¡Ah, hombre! ¿Cómo no? Mira, varios tips en uno. Uno que ya le he dado, solo lo voy a repetir, el primero. Hasta que ya mirás que está brotando esa sangrecita. Ajá. Ahí te indica que ya hay que darle vuelta. Oh. Ya te indica que el calor va por la mitad de la pieza y va empujando los líquidos hacia arriba. Entonces, ya el otro lado debería de estar dorado. Por eso es que siempre en un lado siempre lo dejo nuevo y el otro lado lo dejo bien quemado. Ahí está. No hay donde perderse. Pero eso no era el tip de la noche. Lo vamos a hablar con la lechuga. La lechuga, uno, más que tips son consejos los que voy a dar. Jamás se sirve mojada. Le enjuagás y... Never in the life. Never. Tiene que estar completamente seca. Seca siempre. Y preferible, la lavas y la envolvés en papel toalla. Entonces, esto va a hacer que el papel toalla absorba y en la refrigeradora. Y después la metes a la refri. Y después la metes en la refri. Siempre recuerden la refrigeradora en la parte de arriba. Estamos acostumbrados a meter abajo y es arriba. Con el respecto a los tipos de lechuga, la fris, la criolla, etcétera. Chef, eso le iba a decir yo y me disculpa que le interrumpe, pero como todo nica, usted sabe que siempre tenemos dudas porque no todos los días comemos de esa lechuga. La normal es la de pelotita. Sí, claro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esa lechuga, entre el color de aquella y la de pelotita blanca? Ok. ¡Ay, lo que dijo mi productora! Mira que yo, bro. ¿Qué dice? No, y el repollo, dice. ¿Y el... No, también es cierto. No, mala onda. Te digo que eso es bullying. Eso es bullying. Dice que era broma, que era por molestar. Ok, básicamente la textura, la dureza, el color, en alguna el sabor. A veces la fris o algo es un poquito más amargosa. Pero básicamente es la textura y el color. Esta es una textura más suave. Si usted fija, es una lechuga más maleable. Uh-huh. Y la pelotita que vos decís es una lechuga dura, ruesa, fuerte. Ruesa. Entonces, pero con menos sabor, ¿verdad? ¿Ah? Tiene menos sabor. ¿Cuál trae más sabor, esta o la otra? Esta trae más sabor. Entonces ya saben cómo almacenarla, ya saben lo de la carne, ya saben la diferencia, saben cómo envolverla. Esos fueron los tips o consejos de la noche. Ya volvemos. Básicamente ya estamos, solo les ha gustado el tip. Ya esto está lavado. ¿Qué hago yo? Yo lo agarro de acá, la soltás, la metes en un bolsito con agüita con cloro. ¿Agüita con cloro? Sí, para que no sea tóxico, por cada litro de agua, un taponcito de cloro. Ahí la dejas, la secas y la dejas. Sí, porque a veces dicen que las ensaladas traen bacterias, exacto. Sí, entonces venimos, vamos a deshojar. No le quita el sabor el cloro. Ni. Es que un tapón para un litro no hace nada. Okay. ¿Verdad? La puedes hacer con el cuchillo, la puedes hacer con tijera, pero por el efecto que esté seguro que está limpia y que está bien, hay que deshojar siempre. Yo lo hago, no sé si otras personas lo hagan, pero yo lo hago por el double check. Okay. ¿Me entendés? Hay que chequearla dos veces. Mira, ya tenés sangre en el otro lado. Eso, mira, Sheriff. Eso me indica a mí, Sheriff. Hay que voltear. No que hay que voltear, que ya está término medio. Entonces la ponemos a reposar.
Si le gusta término medio, y pero si la quiere dejar más asadita, pues la deje en la parrilla. No, más asadito no tienen que dejarlo, señores. ¿Por qué? Ahí ella va a reposar, ahí los poros están abiertos. Eso de sellado no existe, viene siendo un marcado. El famoso sellado no es sellado, es marcado. Entonces ahí están los poros abiertos. Miren que aquí está seco. Ya van a ver en 2 minutos cómo va saliendo más de su sangrita, de su proteína. Y eso hace que me vaya dando más el color de bien cocinada. Y va a estar jugosa. Por dentro. Vamos a un corte, ya volvemos. Tenemos un tomatito. Ya vamos a ir. Ya estamos de regreso con el chef Charlie. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Ese es. Hoy sí fue de lujo. Esa es la entrada, esa es la entrada. Comúnmente cortamos la cebolla, el tomate, perdón, juliana. A veces incómodo para la boca. Entonces hagamos unos dados. Esa a mí me cuesta. Eso es lo que a mí me cuesta, hacer una ensalada bien bonita, loco. Yo la dejo bien fea. ¿Por qué? Porque no puedo, no sé cómo es el corte de los tomates, de la cebolla. Como vos querrás. Como vos querrás. Entre más lleva, mejor. Entre más floreadita, mejor. Yo voy a hacer otra ensalada mañana. Espero que la mires en el programa. Ajá. Con huevo de codorniz y todo. A ver qué delicia. De verdad. Uy. Sí, es una delicia. Pero más que todo es, ¿cuál es el truco? Que tengas colores. Que tengas colores. Sí. Que le hagan ver bonita la ensalada. Eso sí, yo tengo que aprender a cortar eso. ¿La qué? ¿La cebolla? La cebolla. ¿Vos solo cortas aña? Ah. Así, mira. No, hombre, no. Ahí está, mira. Y platicando, te la tirás toda. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi gente bella? Papá. Para estar jugando. No, hombre, ya me lo volé varias veces. Sí. El chef. Pero ¿cuántas veces se ha volado el dedo, chef? Sinceramente. 25. ¿No la lleva contada? ¿Cómo no? ¿Cuántas? De 2 a 3 veces. De 2 a 3 veces. Nada más. Está bien. Está bien. Ahí porque es profesional, porque por nosotros acá llevamos como 8 ya. Está bien ahí. Sheriff, bueno, hablemosles ahorita al chef. Pero si hablamos de cortada. Solo una me cortó en la universidad. Ah, bueno. Ah, sí. Sheriff, a la ciudad chef, ¿a qué hora vas a estar? Para que te pongas un programa, por favor. Vamos a estar de lunes a viernes de 12 a 1 y de 6 a 7 p.m. Lunes a viernes. No lo vamos a perder. Ok, vamos a hacer algo que se llama chopeado. Chopeado. Hay dos formas de hacerlo. Lo pones en la tabla y le haces a lo loco con el cuchillo. Eso se llama chopeado. O lo haces con la mano. No hay ningún problema, no hay ningún pecado en eso. Agarra la hoja, ¿verdad? Y solo la quebrás. Eso se llama chopeado. Pues yo creo que voy a hacer siempre la ensalada chopeada porque es la más fácil. Es más horrible, confiable. No, muy cortada. Sí, es que cortarla así, esto y lo y otro. Y pierde volumen, etc. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos. Porque recordad que mis recetas son para la familia, para los amigos. Ah, para familias grandes. Sí, y apenas ocupamos el promedio de una lechuga, la mitad de cada una. 40 pesos en una lechuguita esa. Bien, me encanta, sos inteligente. Eso te va dando lo que lleva la receta, el costo. El costo. ¿Ya? Pepino, ¿cuánto te cuesta ahí en tu venta? Nunca he ido. ¿Nunca he ido a la venta? 10 varitas. Nunca he ido a la venta, qué bárbaro, ni reales, debe llegar a la casa. No, yo no, pinta. Nunca he ido. Ah. Nunca he ido a comprar una vaina de esa, ¿no? Es que este man. Dame un pepino. Ya 22. Ah, entonces, dame un pepino. Con el flow de ir al food car y pedirlo. Sí, ahí hombre. Está muerto. Bueno, pues pídele al vendeabuelada también y todo. ¿Y vos? Improvisen, no sean, cuando hacen una ensalada. La ensalada es fácil. Cuando hacen una comida, no se compliquen la vida. Ella se va a ver linda sola. Sí, hombre, mire lo caballito. Ella se va a ver linda sola. Qué bárbaro. Es más, oye, chavalos, ya saben, si tienen Instagram, salimos como Futura91.3 Nicaragua. En las redes sociales también salimos en Facebook. A Sheriff lo encuentran como @DJSheriff. Y ahorita yo voy a subir un estado a mi Instagram, donde me encuentran como Harold Castro 91.3, ¿ok? Harold Castro con H, 91.3. El baby. El baby. Soy bien activo en las redes para que se vayan a ver las histories ahorita que vamos a subir. Ahí vamos a ir cortando. Chef. Ahí está el chef. Déjame ver ese flow. Charlie. Mirá el jugo que les decía. Ay, mi vean qué rico eso. Dice mi productora, que le deje, dice. Ay, mi madre. ¿Cómo se llama? Este es una ensalada argentina. Sí. Ahí está, pues. A ver, y no me la doy. Una ensalada argentina comida por nicaragüense ahorita mismo. Así es. Mire, eso es lo más delicioso, lo coger cuando lo están cortando.
Mira ese juguito. Ay, Dios. Lo bueno es que hasta mañana comienza el gimnasio. Y Nimo. Nimo. Pero no tienes calladito, no, ya no quieren hablar, entonces. No, es que ya, vamos a hacer la vinagreta. Ya se puso tensa. Vamos a hacer la vinagreta, papi. Vamos con la vinagreta. Y nosotros también queremos informarle que los horarios. Cheri, vos vas a estar entonces a las 12. De 12 a 1. En la una, mezcla del mediodía. De 12 a 1, de lunes a viernes y de 6 a 7. Y de 6 a 7 en el Bumper to Bumper. Y vos? A mí no, me pueden escuchar de 11 a 1 y de 5 a 7 de lunes a viernes. Ok, el baby. Mostaza. El baby. Ahí va. ¡Pam! La mostaza. Esto no estaba en la receta, mi ingrediente sorpresa. ¿Cuál es, chef? Limón. Dos cucharaditas de limón. Limoncito. Vinagre de manzana, puede usar el que usted quiera. De plátano. Vinagre de manzana. Dos cucharadas. Una cucharada de vino tinto, tampoco estaba en la receta, tiene que ver el programa. Oh. Y una gotita de azúcar morena, una gotita. Solo con esto voy a balancear lo ácido. Voy a bajarle lo ácido. Un toquecito de chile. Qué rico. Bueno, si le gusta bastante el chile como a mí, yo le echo como unos tres toquecitos de chile. Y un toquecito de adobo completo. Ahí está. Qué brutalidad. Chevy, mire cómo se mezclan los colores y todo el rollo. Hacen una buena combinación. Ahora, se ve un volado, loco. Vení. Dígame. Le vas a dejar caer aceite en chorrito. ¿En chorrito? Sí. Como que si fuera el michatel ahí orinando. Sí, dale. No, pero no lo... En hilo, que vaya cayendo, en hilo. ¿En hilo? En hilo. Ahí, sí. Ahí está. Ahí está. Mírelo. Muévelo. Dale, Charlie. Muévelo. Dale, Charlie. Ese es el muerto. Chef. Muerta la lora. Se volvió a ver este aderezo, brother. A ver, papá. Eso. A ver, papá. Véalo. A ver, papá. Ay, mi madre, véalo, qué delicioso. Ahora, pasa raya, papá. Pasa raya. ¡Ah! Uy, a degustar. Quería hacerle así. Tenedorcito. Bueno. Ay, cuchillo, si quieres cuchillo. Todos los que me están viendo en este momento, esta es la parte por la que Sheriff quería venir. Vamos a ver entonces. Dale, chef. Lo admito. A ver, papá, regamos al mero maestro. Véngase para acá, véngase, tírese ahí por la cámara. Venga a probarle, el mero, el productor. Sergio, la abuela Hernández. Sergio Hernández, el mero ahí en la futura. Vámonos, Sergio. Métele la mano, Sergio. ¿Cómo está? Qué baja. Dale, Sergio, vete por aquí. Dale, Sergio, ¿cómo? Métele la mano, Sergio. Métale, está el tenedor. Dale. Ponte así. ¿Ah? Aguanta. ¿Cómo está? Aguanta. Monstruo. ¡Nos vemos! La futura, lo mejor de lo mejor, papi. 91.3 el Morning Show y el show de la Manuca. La número uno. Bye. Bye.